Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el C3 hace aproximadamente un poquito más de un mes y nos comentan que de todos los candidatos a ser policías ahorita con las regulaciones que tienen y los filtros que están tomando, un porcentaje muy poco es el que califica para poder ser policía, ¿no? Entonces, sí lo vemos como algo positivo el que se tengan que tomar esos filtros porque no cualquier persona se le puede dar la autorización para ser un policía, pero sí necesitamos encontrar la manera de cómo los sueldos y las capacitaciones de los policías puedan ser las adecuadas para el número de policías que necesitamos. En Mexicali vemos que tenemos menos policías de los que deberíamos de tener y eso es algo que nos preocupa, ¿no? En el Valle está muy descuidado y no podemos nada más uniformar a personal, ¿no? Entonces se deben de tomar este tipo de medidas, pero sí debemos de cumplir el ayuntamiento con la cantidad de elementos que se deberían de tener.